Este no es lugar para un caballo. Thank you.
Thank you.
Huh?
La piedra me duele. Sientes dolor, custodio, pero no estás corrupto. Aún no. Corrupto. Luego no era un sueño. Los hacedores me necesitan. Ellos dicen que puedes llegar a la fundición y que allí dentro hay un guardián. La fundición, sí. Allí es donde fui creado. Pero se perdió. Y ahora necesitarás mi ayuda. La corrupción se extiende por tu reino y tú duermes. La piedra pesa. Es más fácil descansar. En mis sueños me muevo otra vez. En mis sueños soy de carne. ¿Qué era este lugar? No sabría decir. Lo tengo en la punta de la lengua, pero mi lengua parece estar en otro sitio. ¿Me ayudarás, anciano? Sí. Debemos. Espera, pequeño. Mientras dormía, he sentido al guardián entrando en mis sueños. Él es el más fuerte de todos, pero hay hambre en su corazón. El guardián fue creado para destruir. Tiene mucho en común con la corrupción. Debes hablar con Eidar y hacer las paces antes de que crucemos. Es posible que no haya vuelta atrás. Thank you.
He restaurado la fragua y he devuelto la vida a la piedra. ¿Estoy más cerca del árbol? Habla ahora, anciano. O tal vez ya no tengas ocasión. Dicen que la fundición es peligrosa. Como el árbol, jinete. Y como todo el bosque. Por eso tienes que despertar al guardián. Pero te has preguntado, ¿por qué buscas el árbol? El árbol de la vida es donde hallaré la absolución de mi hermano. El árbol de la vida es un portal por el que se puede viajar a lugares jamás soñados. Mundos de mares y bosques, de hielo, de oscuridad perpetua. El árbol existe en todos. Aunque parezca distinto, es el mismo árbol y sus raíces conectan todos los reinos. El árbol de la vida no es el final del viaje, sino su principio. Que te vaya bien, jinete. Háblame de la fundición. Es un lugar sagrado donde el alma se funde con la piedra. Desde aquí no parece tan sagrado. La oscuridad no perdona rincón alguno, pero la fundición posee su propia magia y es fuerte. Con tu ayuda la recuperaremos. ¿Qué fue de los otros custodios? En sueños sentía muchos demonios.
prensa romana. Pero solo uno sigue llamando. Oran, un custodio antiquísimo. Su canción aún me persigue, aunque su piedra se perdió. Pero no lo haré. Ya oíste a Custodio. No es seguro ir solo. Me necesitas.